Con todos los miembros del jurado y la señorita licenciada, eh, vamos a dar inicio a la sustentación del trabajo académico titulado Satisfacción del Usuario sobre la Terapia Cognitiva Conductual para la obtención ¿no? del título de Segunda Especialidad en Psicología Terapéutica. Eh, este trabajo académico está desarrollado por la licenciada Andrea Carolina Vela Tejada y contamos, estamos con la presencia de la doctora Janet Gómez Cornejo y el doctor eh, Luis Ramos Vargas, y quien les habla, el doctor Roger Puma. Eh, esta presentación está prevista en una primera parte con una exposición de su trabajo con una duración de 30 minutos, ¿ya? Y en una segunda ronda entramos, bueno, los jurados eh, para ver si hay algunos alcances que hacer a su trabajo de investigación. Listo, entonces podemos iniciar, señorita Andrea Vela. Puede iniciar, por favor, la okay. exposición. Sí, sí. ¿Se logra ver? Sí, está bien. Ok, voy a iniciar la presentación. Perdón, para buenas tardes con todos eh, los doctores eh, mi trabajo académico se titula satisfacción del usuario adulto sobre la terapia cognitiva conductual quien les habla licenciada en psicología andrea carolina vela tejada y este es para obtener el título profesional de segunda especialidad en psicología terapéutica Hablando un poco de la introducción, tenemos que, teniendo en cuenta que los trastornos de ansiedad y depresión están causando importantes consecuencias para el desarrollo de jóvenes, tanto a nivel social, familiar, eh, laboral, académico, es necesario generar un proceso de intervención cognitiva conductual, que tenga en cuenta de manera inicial que las características, ya sean ansiosas o depresivas, este, se desenvuelvan de forma distinta en cada sujeto y se desenvuelven de acuerdo a la edad, al sistema de creencias, al ambiente social y familiar y la múltiple demanda que se realiza por parte de un equipo interdisciplinario en consulta externa. Por ello es que a través de esta investigación se va a conocer un proceso de intervención eh, que es parte de la terapia cognitiva conductual y en esta investigación obviamente se está trabajando con lo que es la reestructuración cognitiva y este, sabemos de que el trastorno se maneja desde la estructura afectiva, conductual y cognitiva ¿no? y se van a encontrar las herramientas y técnicas psicoterapéuticas para poder disminuir los síntomas y que se pueda devolver la funcionalidad al paciente. a la diapositiva. Pasamos. Muy bien. Es así que el problema es cuál es el nivel de satisfacción del usuario sobre la terapia cognitivo-conductual de pacientes con depresión y ansiedad del Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Tenemos las variables. Eh, la única variable es la satisfacción con el tratamiento recibido, donde tenemos la definición conceptual. Por ejemplo, para López Torres Edal, la satisfacción con el tratamiento forma parte de la satisfacción con los cuidados sanitarios y puede definirse como la evaluación del proceso de la toma del tratamiento y sus resultados asociados. Es decir, cuán satisfecho se ha sentido el paciente con el tratamiento que ha recibido. Continuación, eh, con respecto a la definición operacional, la variable satisfacción con el tratamiento recibido se ha evaluado con la escala CRES-4, que es la escala de satisfacción con el tratamiento recibido, y dan a conocer que para calificar e interpretar esta escala se toman en cuenta tres componentes: eh, la satisfacción con el terapeuta, eh, la solución del problema y la percepción del cambio emocional. Los objetivos: el objetivo general es describir el nivel de satisfacción de los usuarios sobre la terapia cognitivo-conductual de pacientes con depresión y ansiedad del Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. En los objetivos específicos tenemos el primero, que es describir el nivel de satisfacción con el tratamiento recibido, tomando en cuenta los componentes de satisfacción en pacientes con un diagnóstico de depresión pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. El segundo es describir el nivel de satisfacción con el tratamiento recibido, tomando en cuenta los componentes de satisfacción en los pacientes con un diagnóstico de ansiedad pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. El tercer objetivo específico es describir el nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes con un diagnóstico de depresión y ansiedad según la edad en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. El cuarto objetivo específico es describir el nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en los usuarios con un diagnóstico de depresión y ansiedad según el género en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Quinto objetivo específico: describir el nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en los usuarios con un diagnóstico de depresión y ansiedad según el estado civil en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter y el último es describir el nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes con un diagnóstico de depresión y ansiedad según el grado de instrucción en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Eh, viendo los antecedentes eh, teóricos investigativos, en antecedentes teóricos eh, vamos a ver lo que es la definición de la satisfacción. Tenemos que para Belandia, Ardón y Jara, la satisfacción no estaría dada solo como una sensación o un estado individual y único, sino que sería esa sensación eh, que es irrepetible que se produce en cada sujeto. No es una evaluación eh, desde lo personal, sino que también es desde lo social, desde uno y con el otro, desde lo que como sujetos que pertenecen a grupos sociales sienten de una forma u otra forma. Díaz da a conocer que la satisfacción puede referirse como mínimo a tres aspectos diferentes: organizativos, como por ejemplo el ambiente, el tiempo de espera, la atención recibida y su repercusión en el estado de salud de la población. También el trato recibido durante el proceso de atención, no por parte del personal que esté implicado. Ahora, eh, si hablamos de satisfacción con el tratamiento recibido, que justamente es el, el tema de esta investigación. Para Russo Sedal, ellos dieron a conocer que la satisfacción que los pacientes tienen con respecto a sus tratamientos este, indica la calidad de los mismos, ¿no? Y también es un importante predictor, ¿no? De lo que son los posibles res, eh, resultados. Asimismo, para López Torres, al. la satisfacción con el tratamiento es especialmente recomendable cuando ofrece ventajas y desventajas respecto a otro en términos de eficacia o cuando tienen un diferente perfil de tolerabilidad. ¿No? Es importante medir esto en casos de terapias crónicas, como por ejemplo eh, ocurre en lo que es los tratamientos antidepresivos, ya que el paciente eh, este tratamiento lo tiene que recibir eh, en más tiempo, o sea, en un periodo prolongado. Continuando, la satisfacción con el tratamiento está relacionada con la adherencia a este. ¿No? Este, si ponemos un ejemplo, el tratamiento psicológico que se recibe, el paciente se va a sentir satisfecho con el tratamiento siempre y cuando vea resultados positivos del mismo. ¿no? Es decir, que si el paciente sabe que el tratamiento le está haciendo bien, va a continuar con ese, ese tratamiento y se siente satisfecho con el mismo. Además, esta satisfacción con el tratamiento está relacionada con las preferencias del paciente, ya que en el caso de que haya tenido la oportunidad el paciente de haber probado distintos tratamientos, eh, su elección se va a basar en aquel en el que se encuentre más satisfecho. Ahora vamos a ver un poco de la definición de la terapia cognitiva conductual. Como sabemos, la terapia cognitiva conductual es una terapia que trabaja eh, no solamente con las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales, sino también trabaja a nivel físico. Pero principalmente trabaja con las respuestas cognitivas, emocionales y conductuales desadaptadas y busca convertirlas en eh, emociones, conductas y cogniciones más adaptadas. ¿no? Es una forma de intervención psicoterapéutica donde eh, destaca principalmente la reestructuración cognitiva, que justamente es la técnica de la terapia cognitiva conductual que es utilizada en esta investigación. Ya eh, también eh, ve la terapia cognitiva conductual generar una alianza terapéutica y ver los métodos conductuales y emocionales este, mediante un encuadre estructurado. En esta oportunidad, eh, las técnicas cognitivas de la terapia cognitiva conductual, la que se ha elegido es la reestructuración cognitiva. Por ejemplo, para Clark, en el año de 1989, citado en Bados y García en el año 2010, la reestructuración cognitiva consiste en que el cliente, eh, inicialmente con la ayuda del terapeuta, identifique y cuestione sus pensamientos desadaptativos o lo que nosotros también conocemos como distorsiones cognitivas, de tal forma de que se vayan a sustituir por unos que sean mucho más apropiados, ¿no? Y se reduzca de esta forma lo que es la perturbación emocional o conductual que muchas veces es causada por, por la primera, ¿no? También, eh, como se han visto pacientes ansiosos y depresivos eh, en esta investigación, ahora vamos a definir eh, lo que es la ansiedad, ¿no? Y sabemos que la ansiedad se define como una anticipación de un daño peligro que podemos sufrir en un futuro cercano. Muchas veces va acompañado de un sentimiento de disforia, es decir, desorden a nivel de las emociones, y a veces se acompaña también de síntomas somáticos de tensión. No, este, Cuando cierto nivel de ansiedad es bueno para realizar cosas, pero cuando la ansiedad es desbordante y, y deteriora a nivel este, laboral, social, familiar, etcétera, ya estaríamos hablando de una ansiedad patológica, ¿no? la cual es que provoca un malestar significativo y afecta tanto a nivel físico, eh, psicológico y conductual. Esa información eh, se ha obtenido del Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2008 en la página 19. Ahora, si definimos la depresión, según los autores González, González y Vázquez, en el año 2008 la depresión hace referencia a muchos problemas de la salud mental que están caracterizados por por la ausencia de efectividad positiva, ¿no? Como sabemos, hay una pérdida de interés, ya no disfrutas las actividades de la vida diaria como lo hacías antes, va de la mano con un bajo estado de ánimo y síntomas emocionales como sentimientos de, de inutilidad, de culpa, falta de ilusión, baja autoestima, este, perder la confianza en sí mismo, ¿no? Y también hay síntomas físicos y conductuales como el, el aislamiento social, el llanto, la exacerbación de dolores, la disminución de la libido, fatiga, etcétera, ¿no? Y hay síntomas cognitivos como pérdida de lo que es este, la atención, de la concentración, pensamientos negativos, pesimismo, etcétera. Eh, ahora, esta parte la voy a mencionar un poco rápido porque en realidad son varias diapositivas, pero eh, me parece importante mencionar los trastornos depresivos más tratados en el Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Eh, quiero acotar que en el Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter y en todos los Centros de Salud Mental Comunitarios y lo que es el Ministerio de Salud, se utiliza el CIE10 para codificar. Entonces los que más se han visto tomando en cuenta el serie son el episodio depresivo leve, que es el F32.0, el episodio depresivo moderado que es el F32.1, el episodio depresivo grave que es el F32.2, el trastorno depresivo recurrente que es el F33.3 y también se ha visto bastante lo que es distimia que es el F34.1. Ahora vamos a ver los trastornos ansiosos más tratados en el Centro de Mental Comunitario de Hunter, los que principalmente se han visto en el servicio de adulto, que es en el que yo he trabajado, es el trastorno mixto ansioso depresivo y el trastorno de ansiedad no especificado. Ahora nos vamos al tipo o diseño de investigación. Esta investigación es descriptiva, ¿no? Porque busca especificar eh, todas aquellas propiedades, perfiles, características importantes de comunidades, de grupos de personas, de procesos, objetos o de cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Entonces, los estudios descriptivos únicamente lo que pretenden es medir o recoger la información de una forma independiente sobre los conceptos o variables a las que se refieren. Esto es su objetivo, no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Entonces, lo que pretende es describir los resultados encontrados, no es lo que estamos entendiendo. Con respecto a las técnicas o e instrumentos, he utilizado eh, CRES4, que es este, la escala de satisfacción con el tratamiento recibido, para poder medir este, los niveles de satisfacción de los usuarios adultos, ansiosos y, y depresivos del Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. La escala de satisfacción con el tratamiento recibido... Cuenta con los siguientes ítems. El primer ítem brinda información acerca de la forma en cómo él o la terapeuta han tratado el problema por el cual ha consultado el paciente. El ítem dos brinda información sobre la satisfacción que tienen los pacientes con respecto a la terapia psicológica que han recibido, eh, eh, viendo lo que es la solución del problema. El ítem 3 brinda la información acerca de la satisfacción que tienen los pacientes sobre su estado emocional inicial, es decir, cuando ellos empezaron el tratamiento. El ítem 4 brinda información acerca de la satisfacción que tienen los pacientes con respecto al cambio emocional que se produce después de recibir el tratamiento. Ahora, para calificar e interpretar esta escala, se toma en cuenta lo que dicen Nienzet et al., donde ellos indican que se obtienen tres componentes de esta escala. El primero, que es satisfacción, que es lo que he dicho antes, de que está relacionada a la satisfacción que tienen los clientes o usuarios con respecto a cómo le, les trató eh, su psicoterapeuta. El segundo, solución del problema, si es que ellos sintieron que se solucionó el problema inicial por el que consultaron. Y el tercero, percepción del cambio emocional, que obviamente se ve de los resultados eh, eh, post tratamiento con el pretratamiento, ¿no? Esa es este, la prueba que se ha aplicado. Inicialmente, como pueden ver en la parte superior, se ha aplicado una ficha sociodemográfica para poder encontrar datos eh, que son partes de las características de la muestra, como la edad, el género, el estado civil, el nivel educativo. Y abajo ya está la escala de satisfacción con el tratamiento recibido, CRES-4, donde obviamente se les ha tomado a los pacientes esto de forma anónima para mantener la confidencialidad. Y. Podemos ver de que al lado izquierdo están los resultados de satisfacción con el terapeuta, de solución del problema y de percepción del, eh, del estado emocional. Para obtener un puntaje, esos son los puntajes por componentes, pero para obtener un puntaje global, se suman los resultados de los tres componentes que vemos en la parte izquierda y se obtiene un puntaje global de cres como es el de abajo que dice 260. Ahora, obviamente, en la prueba original no hay niveles. Entonces, se han tenido que crear eh, niveles de satisfacción eh, con la escala CRES-4 para poder encontrar los niveles de satisfacción con el tratamiento recibido. Entonces, esto se ha trabajado de la mano con una estadista y ha tenido que pasar por validación de expertos. En total, somos eh, prácticamente cuatro personas que hemos trabajado en esto. Entonces, hemos considerado los. Como baremo, niveles de satisfacción de la CRES4 o escala de satisfacción con el tratamiento recibido, los niveles que se han considerado es completamente insatisfecho, muy insatisfecho, algo insatisfecho, bastante satisfecho, muy satisfecho y completamente satisfecho. Ahora, para ver la, la puntuación de lo que son solamente componentes, que es la satisfacción con el terapeuta, solución del problema y la percepción del cambio emocional. Este, se ha considerado eh, un punto de corte de, el que es el de 50 de 0 a 50 están insatisfechos y de 50 a 100 es porque están satisfechos en el caso para la puntuación global de la Cres 4 este, hemos visto en la escala original que es la de Estados Unidos que el puntaje va de 0 a 300 entonces aquí el punto de corte es 150 todos aquellos usuarios que tienen de 0 a 150 están insatisfechos y los que tienen de 150 a 300 este, son usuarios que están satisfechos. ese es para hallar la puntuación global. Ya, entonces, este, como ya hemos dicho antes, también tiene su ficha sociodemográfica, la cual brinda información de edad, de género, de estado civil, del grado de instrucción y, como ya le dije, son partes de. Eh, brinda información descriptivo importante porque eh, forman parte de las características de la muestra. Con respecto a la población y muestra, el universo de estudio está conformado por la población adulta de tanto varones y mujeres con cuadros ansiosos y depresivos, como ya dije, del Centro de Salud Mental Comunitario Hunter. Es así que la población de esta investigación es un total de 38 pacientes que han terminado su tratamiento psicológico en el año del 2019, aplicándoles que la terapia cognitiva conductual utilizando la técnica de reestructuración cognitiva, ¿ya? La muestra que abarcó dicha investigación está conformada por 38 pacientes de ambos sexos, de los cuales 22 eh, son con cuadros ansiosos y 16 con cuadros depresivos y el rango de edad es de los 18 años a más, ¿no? El servicio en el que se ha trabajado ahí en el Centro de Salud Mental Comunitario, en el que yo he estado trabajando es el servicio de adulto y adulto mayor. Ya, entonces tenemos asimismo en este caso se utilizó un muestreo de tipo censal. ¿Por qué? Porque este cuando la muestra es toda la población es un tipo o un muestreo de tipo censal, ¿no? Ahora, con respecto a lo que vienen a ser las estrategias de recolección de los datos, obviamente primero hubo una, una aprobación del proyecto de tesina, luego la directora del Programa Profesional de Psicología de la Universidad Católica elaboró un oficio, el cual es enviado a la red de salud Arequipa-Cayoma. La red de salud Arequipa-Cayoma aprueba de que sí se puede realizar la investigación y lo derivan a la microred de Hunter y de ahí la microred de hunter deriva el documento y aceptan para que sea la investigación y es enviado al centro de salud mental comunitario hunter donde la licenciada eh, sonia es la que acepta porque es la encargada del centro. para la aplicación es, eh, se aplicó la, la escala que es la, la escala de satisfacción con el tratamiento recibido y la ficha sociodemográfica como era el año 2021 y estábamos en plena pandemia y con la variante delta. La coordinación se realizó por vía telefónica y también de forma virtual, tanto con pacientes como la, los jefes y los encargados del centro. Por ejemplo, este, lo que se ha hecho es 11 pacientes ansiosos y 8 depresivos. A ellos, en el caso de ellos, se les ha aplicado de forma presencial. Se les aplicó el CRES4 y la ficha sociodemográfica. El primer grupo se realizó la tercera semana de febrero del 2021, el segundo grupo la cuarta semana de febrero de 2021. Luego, el tercer grupo este, eh, ha sido eh, 11 pacientes ansiosos y se les ha aplicado de forma virtual. Y el cuarto grupo, 8 pacientes depresivos y también se les ha aplicado de forma virtual, ¿no? Y eh, obviamente a ellos también igual. La escala y la ficha sociodemográfica eh, fue aplicada. El total de usuarios que se han encuestado son 38 usuarios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se obtuvo el diagnóstico de los pacientes? A través de la historia clínica, pero yo quiero acotar que en el Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter, eh, nosotros hemos trabajado de forma multidisciplinaria. En todo centro de salud mental comunitario eh, a nivel de Arequipa y a nivel nacional, cuentan con psiquiatra. Eh, con varios psicólogos, con enfermeras en salud mental, con asistentes sociales en salud mental, químicos farmacéuticos, eh, técnicos de enfermería, entonces es un trabajo multidisciplinario. Entonces, cuando ya los pacientes eh, han pasado con mi persona y con las otras psicólogas, ya venían con un diagnóstico de la psiquiatra que trabajaba en mi centro, ¿no? Entonces, este, tenemos de que en el caso de la aplicación presencial... El, con respecto a las encuestas, la ficha sociodemográfica, eh, se tenía que haber 10 minutos de diferencia entre usuarios, ¿no? Porque se tenía que hacer la desinfección correspondiente en 5 minutos y la mayoría llenaron su encuesta en 5 minutos. En el caso de la aplicación virtual, fueron 11 pacientes ansiosos, la primera semana de marzo el tercer grupo, ocho depresivos, la segunda semana de marzo el cuarto grupo. Eh, a todos los pacientes eh, se les explicó el motivo de investigación, ¿no? Y, este, por ejemplo, en el caso de los que hicieron presencial, eh, cuando terminaban de, de realizar la encuesta y la ficha sociodemográfica, la metían en un sobre Manila para que se mantenga la confidencialidad. ¿no? Y en el caso de los que han hecho virtual, la escala y la ficha sociodemográfica eh, han sido elaboradas en los formularios de Google, eh, que es el Google Forms. Se ha enviado el link de las pruebas al número de celular de los pacientes. No de tal forma que tengan fácil acceso a dichas pruebas, y finalmente las, re las respuestas han llegado de forma anónima al correo mío de Gmail. Ya, este, en los criterios del procesamiento de la información, para el procesamiento de la información se ha realizado una estadística de tipo descriptiva de los resultados obtenidos en las encuestas. Es así que luego de recolectar los datos y de calificar cada una de las pruebas, los datos se vaciaron a una matriz de SPSS versión 25. Y después de procesar los datos, los resultados se plasmaron en tablas univariadas con frecuencias absolutas y también con relativas porcentuales. Ahora, ya vamos a entrar a lo que es la parte de los resultados y la discusión. Eh, ¿Por qué estoy empezando con la tabla 2? Porque la tabla 2 y la tabla 4 este, están respondiendo al objetivo general. Ya, entonces, la tabla 2 nos habla del nivel de satisfacción de los usuarios con depresión sobre la terapia cognitivo-conductual del Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Entonces tenemos lo siguiente, de que este, los niveles de satisfacción en los usuarios con depresión, tomando en cuenta la puntuación global de la CRES4, que es la sumatoria de lo de satisfacción, percepción del cambio emocional y lo que es solución del problema. Entonces, ahí se ha hallado que el 93.75% de usuarios con depresión se sintieron completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual que han recibido en el Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Se ha hallado que el 6.25% de los mismos se han sentido muy satisfechos con este tratamiento. En la tabla 4, nivel de satisfacción de los usuarios con ansiedad sobre la terapia cognitivo conductual del Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Igual, se toman en cuenta los niveles de satisfacción en usuarios con ansiedad y tomamos en cuenta la puntuación global de la CRES4. Se ha hallado que el 59.1% de usuarios con ansiedad se han sentido completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual y que el 40.9% de usuarios con ansiedad se han sentido muy satisfechos también con esta terapia cognitiva conductual basada en la reestructuración cognitiva. Ahora un poquito para, para ver la parte de la discusión, que en esta misma perspectiva tenemos a Raidel, el cual encontró en su investigación acerca de la satisfacción con la atención psicológica que se da en el primer nivel de atención que eh, los usuarios indicaron un alto grado de satisfacción con la atención psicológica que recibieron. Es así que se halló que el 97.8% de estos usuarios se sintieron satisfechos con la terapia psicológica que recibieron, ¿no? De los cuales el 28.9% se sintieron mayormente satisfechos y el 68.9% se sintieron muy satisfechos con el servicio psicológico recibido. Ahora, si comparamos eh, estos datos que se han encontrado con la presente investigación, prevalece que los usuarios sintieron un alto grado de satisfacción o que se sintieron muy satisfechos con el tratamiento psicológico recibido. Eh, ahora, tomando en cuenta la eficacia de la terapia cognitiva conductual, tenemos la tesis doctoral que ha sido realizada por UDEN en el año de 2016, eh, la cual fue acerca de la eficacia de la reestructuración cognitiva en pacientes con dolor crónico oncológico y se encontró que este, las intervenciones destinadas al control y manejo de pensamientos irracionales se demostraron eficaces sobre todo mejorando los estados de ánimos como la de, la depresión entonces estamos viendo de que la reestructuración cognitiva es efectiva no en este caso dan a conocer para la depresión no Luego eh, se tiene la investigación de Hernández Brusolo, de Alcázar, Romero, Reyes y Boje en el año de 2017. Realizaron una intervención cognitivo-conductual en un caso de trastorno depresivo debido a un traumatismo de estructuras múltiples en la rodilla. Fue en un hombre adulto de México quien desarrolló una depresión y en los resultados de la evaluación pre- y post-terapia demostraron la disminución de la sintomatología de depresión, por lo que se concluye la eficacia del enfoque cognitivo conductual para el tratamiento de dicho trastorno, ¿no? O sea que también es efectiva. Nuevamente estamos demostrando para la depresión. También tenemos otra investigación realizada a nivel nacional, acá en Perú, la cual es de Pasco y en el año 2019 se realizó. Esta investigación fue cerca de la reestructuración cognitiva en un caso de infidelidad en una mujer de Lima donde se halló que al aplicar la reestructuración cognitiva este, disminuyeron los pensamientos distorsionados y las creencias irracionales de esta paciente frente al suceso estresor eh, que le generaba niveles altos de ansiedad. Se evidenció también una disminución en sus emociones, en sus respuestas fisiológicas y conductas de, de negativas de forma significativa. Y ahora estas investigaciones coinciden con la presente en la, con la presente investigación en que la mayoría de los pacientes se sintieron muy satisfechos o completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual que recibieron, ¿no? Y queda demostrado que la técnica de la reestructuración cognitiva es eficaz para el tratamiento para depresivos y también para pacientes ansiosos. Ahora vamos a describir la tabla 1 que este, está relacionada al objetivo eh, específico 1, en la cual vamos a ver los niveles de satisfacción con el tratamiento recibido, tomando en cuenta los componentes de satisfacción en pacientes con un diagnóstico de depresión pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Igual, tenemos a la izquierda los niveles de satisfacción en los usuarios con depresión, y este, vamos a ver de qué en este caso vamos a describir los. los porcentajes más importantes, ¿no? El 50% de usuarios con depresión este, se sintieron completamente satisfechos con la forma en que la o el terapeuta llevaron la terapia. Ya luego tenemos de que el 93.75% de usuarios con depresión se sintieron completamente satisfechos con respecto a la solución del problema, es decir, ellos sintieron de que su problema se ha solucionado. Y luego tenemos que el 68.75% de usuarios con depresión se sintieron completamente satisfechos con respecto a lo que es la percepción del cambio emocional. Es decir, que percibieron de que sí hubo un cambio positivo a nivel de sus emociones. Vamos a seguir con la tabla 3 que está relacionada al objetivo 2. Eh, vamos a ver eh, los niveles de satisfacción con el tratamiento recibido, tomando en cuenta los componentes de satisfacción en pacientes con un diagnóstico de ansiedad pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Igual, al lado izquierdo tenemos los niveles de satisfacción en los usuarios con ansiedad y tenemos de que el 36.36% .36 de usuarios con ansiedad se sintieron completamente satisfechos con la forma en cómo la terapeuta llevó la terapia. Asimismo, otro 36.36% .36 de usuarios con ansiedad se sintieron bastante satisfechos con la forma en cómo la terapeuta o el terapeuta llevaron la terapia. El 81.82% de usuarios con ansiedad se sintieron completamente satisfechos con respecto a la solución del problema y el 54.55% de usuarios con ansiedad se sintieron completamente satisfechos con respecto a la percepción del cambio emocional que, como he dicho antes, sintieron de que realmente sí hubo un cambio a nivel de sus emociones. Ahora si seguimos esta misma línea encontramos la investigación que realizaron Nielsen et al. en el año 2004. Esta investigación fue realizada en Estados Unidos. Y es este, el título en español es Reporte de los Consumidores, tomando en cuenta el puntaje de efectividad y qué reportaron aquellos consumidores. Ellos priorizaron el componente de percepción del cambio emocional y se halló que el 74.2% de los clientes mejoraron su estado emocional al finalizar el tratamiento. Podemos ver que esta investigación de Nielsen et al. coincide con la presente investigación porque al finalizar el tratamiento psicológico los pacientes se sintieron satisfechos con respecto a la percepción del cambio emocional, es decir, ellos sintieron que mejoraron a nivel emocional y que se sienten más estables psicológicamente, ¿no? Y con respecto al componente de satisfacción, tenemos la investigación de Seligman en el año de 1995, cuyo título es La eficacia de la psicoterapia, y era un estudio basado en los informes del consumidor donde dicho autor da a conocer que él quería probar que la terapia cognitiva funciona muy bien en los usuarios. Es así que se halló que los usuarios al culminar el tratamiento psicológico, el 87% de ellos se sintieron muy satisfechos o bastante satisfechos con la psicoterapia. Ahora, si comparamos los datos encontrados este, con la presente investigación, se puede deducir que los usuarios que reciben la terapia cognitiva conductual se encuentran o completamente satisfechos o se sienten bastante satisfechos o muy satisfechos con la psicoterapia que ha realizado este, el terapeuta, ¿no? Y tomando en cuenta el componente de solución del problema, encontramos la investigación del Consumer Reports en el año 2004. Se compararon los tratamientos principalmente farmacológicos y psicológicos para ansiedad y depresión. Y los resultados este, indicaron que el 80% de los usuarios pensaron que el tratamiento recibido les había ayudado. Es decir, Sintieron que les habían ayudado a solucionar su problema. Es información sacada del Consumer Reports del año 2004, citado en Faces et al. del año 2012. Entonces, podemos decir que la presente investigación coincide con la de Consumer Reports, ya que en ambas investigaciones la mayor parte de los usuarios se sintieron completamente satisfechos con respecto a la solución del problema, ya que pensaron que el tratamiento que habían recibido les había ayudado. Ahora tenemos eh, la tabla 5. Eh, nos habla del nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes con un diagnóstico de depresión según la edad en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario Hunter. Ahora, tomando en cuenta la edad, tenemos igual a la izquierda los niveles de satisfacción en los usuarios con depresión. Y tenemos que el 31.25% de usuarios con depresión tienen de 20 a 30 años y se sintieron completamente satisfechos con el tratamiento. Luego tenemos que el 31.25% de usuarios con depresión tienen de 31 a 40 años y también se sintieron completamente satisfechos con la terapia. Luego tenemos que el 31.25% de usuarios con depresión tienen de 41 a 50 años, de los cuales el 25% de ellos se sintieron completamente satisfechos y el 6.25% de ellos se sintieron muy satisfechos con la terapia cognitiva conductual aplicada utilizando la reestructuración cognitiva. Luego tenemos de que el 6.25% de usuarios con depresión tienen eh, igual o más de 51 años y se sintieron completamente satisfechos con la terapia recibida. Ahora, en la tabla 9 tenemos el nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes con un diagnóstico de ansiedad según la edad en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. A la izquierda nuevamente vemos los niveles de satisfacción este, ahora en los usuarios con ansiedad y vamos a ver que en este caso el 18.2% de usuarios con ansiedad tienen de 20 a 30 años de edad de los cuales el 9.1% se sintieron completamente satisfechos y el otro 9.1% se sintieron muy satisfechos con la terapia que recibieron. Luego tenemos que el 13.6% de usuarios con ansiedad, de ellos el 9.1% eh, se sienten completamente satisfechos. Y el 4.5% se sienten muy satisfechos. No estamos viendo los que tienen de 31 a 40 años. Luego tenemos que el 45.5% de usuarios con ansiedad tienen de 41 a 50 años y de ellos el 27.3% se sintieron completamente satisfechos y el 18.2% se sintieron muy satisfechos con la terapia cognitiva conductual recibida. Y finalmente tenemos que el 22.7% de usuarios con ansiedad tienen más tienen igual o más de 51 años y de ellos el 13.6% se sintieron completamente satisfechos y el 9.1% se sintieron muy satisfechos con la terapia cognitiva conductual que recibieron. Ahora, para hacer la discusión eh, siguiendo la misma perspectiva, tenemos la investigación de Mori Rodríguez, quienes trabajaron eh, con pacientes con un diagnóstico mixto ansioso-depresivo. Y se halló con respecto a la variable edad que la muestra de ambos grupos estaba representada por edades entre los 20, 40, 60 años las cuales dentro del grupo de casos o el grupo experimental corresponden a los siguientes porcentajes. ¿no? El 33.3% se encontraba entre las edades de 20 a 40 años y el 66.7% corresponde a la población restante de participantes que se encontraban entre los 40 a 60 años. Dicha distribución se presenta de la misma manera en el grupo control. Asimismo, se halló que hubo una reducción en los síntomas depresivos en los pacientes que pertenecían al grupo de casos, mientras que los del grupo control tuvieron una mejor respuesta ante la disminución de los síntomas ansiosos. Se observó que dentro de la estructura cognitiva con respecto a la credibilidad de las creencias centrales, los pacientes del grupo de casos es decir, el grupo experimental dieron una mejor respuesta de avance en la modificación de este esquema central, pues hubo una reducción de un 80% en la creencia de no ser capaz y en la creencia de vulnerabilidad al daño, mientras que en el grupo control la reducción de dicho esquema fue en un 30%. Ahora, si lo comparamos con la presente investigación, los rangos de edades de la muestra son similares, al igual que los diagnósticos de ansiedad y depresión. Asimismo, eh, se ha hallado que los pacientes de la investigación de Mori Rodríguez, al haber eh, una reducción en sus síntomas ansiosos y depresivos, se sintieron muy satisfechos con la intervención que se brindó. ¿no? Sobre todo, eh, hubo una mayor satisfacción por parte de los pacientes del grupo de casos. ¿no? También se observa que utilizaron la reestructuración cognitiva como técnica cognitiva conductual. Para modificar esos esquemas centrales, al igual que en esta investigación, logrando a través de dicha técnica este, resultados positivos en los pacientes. Ahora vamos a ver la tabla número 6, en la cual encontramos el nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes con un diagnóstico de depresión según el género en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Ya, igual a la izquierda, tenemos los niveles de satisfacción en los usuarios con depresión, y tenemos lo siguiente: ¿no? que el 25% de usuarios con depresión son del género masculino, de los cuales el 18.75% de usuarios con depresión se sintieron completamente satisfechos y el 6.25% este, se sintieron muy satisfechos con la terapia psicológica recibida. Ahora tenemos que el 75% de usuarios con depresión son del género femenino y se sienten completamente satisfechas con la terapia recibida. Ahora encontramos la tabla 10, donde vamos a hablar acerca del nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes con un diagnóstico de ansiedad según el género en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Igual, al lado izquierdo encontramos los niveles de satisfacción de los usuarios con ansiedad y encontramos que el 40.9% de usuarios con ansiedad son del género masculino, de los cuales he encontrado que el 13.6% se sintieron completamente satisfechos. Y el 27.3% se sintieron muy satisfechos con la terapia cognitiva conductual recibida en el Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Luego encontramos que el 59.1% de usuarios con ansiedad son del género femenino, de las cuales hemos encontrado que el 45.5% se sienten completamente satisfechas y el 13.6% se sintieron muy satisfechas con la terapia recibida. Ahora, una investigación similar es la de Ballesteros y Labrador en el año 2014, donde realizaron una investigación sobre tratamientos con apoyo empírico para el trastorno de pánico con agorafobia en una clínica de psicología española y se halló que de todos los pacientes con estos cuadros ansiosos, el 80% eran mujeres. Ya, y que al finalizar el tratamiento, el 83.33% de los usuarios fueron dados de alta, lo que significa que se sintieron satisfechos y que el tratamiento fue efectivo. Por último, en la investigación de Mora y Rodríguez del 2016 se que con respecto a la variable de género, la mayor parte de la muestra lo representa el género femenino, debido a que en el grupo de casos hubo el 66.7%. Eh, correspondía para el género femenino y el 33,3% al género masculino, mientras que en el grupo control el 100% de la muestra lo representó el género femenino, tomando en cuenta que fueron usuarios con cuadros ansioso-depresivos. Ahora, si comparamos ambas investigaciones, ¿no? Este con la presente investigación hallamos en la mayoría de las investigaciones que los cuadros ansiosos prevalecen en las mujeres y cuando terminan el tratamiento psicológico la mayoría de mujeres se sienten satisfechas con la intervención que recibieron. Los usuarios de género masculino con cuadros ansiosos y depresivos obviamente son un menor porcentaje, como se puede observar ¿no? en las diversas investigaciones, pero en el caso de la presente investigación, ellos se sintieron muy satisfechos o completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual que recibieron en el Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Ahora tenemos la tabla 7, la cual nos habla del nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes con un diagnóstico de depresión según el estado civil en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Igual a la izquierda encontramos los niveles de satisfacción de los usuarios con depresión. Con respecto al estado civil, se halló de que el 68.75% este, de usuarios con depresión son solteros y se sintieron completamente satisfechos con la terapia recibida. Y luego siguió de que el 31.25% de usuarios con depresión son casados, de los cuales el 25% de estos usuarios con depresión se sintieron completamente satisfechos y el otro 6.25% se sintieron muy satisfechos con la terapia que recibieron. Ahora, Tomando en cuenta la tabla 11, eh, vamos a ver el nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes con un diagnóstico de ansiedad según el Estado civil, en pacientes pertenecientes al Centro Salud Mental Comunitario de Hunter. Igual a la izquierda encontramos los niveles de satisfacción en los usuarios con ansiedad. Se halló que el 40.9% de usuarios con ansiedad son solteros, de los cuales... El 27.3% se sintieron completamente satisfechos y el 13.6% se sintieron muy satisfechos con la terapia cognitivo conductual que recibieron. El 18.2% de usuarios con ansiedad son casados, de los cuales el 9.1% se sintieron muy satisfechos y el otro 9.1% se sintieron completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual que recibieron. Luego tenemos de que el 4 Punto cinco por ciento de usuarios con ansiedad son divorciados y se sintieron completamente satisfechos con la terapia recibida. Y finalmente tenemos de que el 36.4% de usuarios con ansiedad son convivientes, de los cuales el 18.2% se sintieron completamente satisfechos y otro 18.2% también se sintieron muy satisfechos con la terapia cognitiva conductual basada en la reestructuración cognitiva que recibieron en el centro de salud mental comunitario de Hunter ahora si tomamos en cuenta el estado civil en la investigación de ballesteros y labrador quienes realizaron una investigación sobre tratamientos de apoyo empírico para el trastorno de pánico con agorafobia en una clínica de psicología española debemos de tomar en cuenta de que la mayoría de pacientes eran mujeres y el 74% de estas pacientes eran solteras y se sintieron satisfechas con el tratamiento psicológico recibido ahora este estudio es similar a la presente investigación, ya que la mayoría de las pacientes eh, o los pacientes son solteros y se sintieron completamente satisfechos o muy satisfechos con la terapia psicológica que recibieron. También tenemos la investigación de Mori Rodríguez, quienes se encontraron con respecto a la variable del estado civil, que dentro del grupo de casos, el 33.3% representó la muestra de pacientes solteros, el otro 33.3% corresponde a la muestra de los pacientes casados y el 33.3% restante se encontraban en los separados. Y en el grupo control CIO se observó que el 66,7% representó la muestra de pacientes solteros y el 33,3% eran de unión libre, lo que nosotros conocemos como eh, conviviente. Ahora, estos pacientes eh, se sintieron satisfechos con respecto a la reducción de los síntomas ansiosos y depresivos que presentaban. Y igual que la presente investigación, trabajaron en reestructurar cognitivamente los esquemas maladaptativos, donde después de la intervención hubo una reducción en la credibilidad de dichos esquemas. ¿no? Y nuevamente comprobamos que la terapia cognitiva conductal es efectiva tanto para los trastornos ansiosos como para los trastornos depresivos. Ahora, la presente investigación difiere de la de Mori Rodríguez. No, ya que en el grupo de casos hay una distribución porcentual equitativa en cuanto a estado civil, mientras que en la presente investigación el mayor porcentaje en esta investigación es de los usuarios que son solteros o solteras. Ya, y como he dicho, este, sí eh, coinciden en lo que es la reestructuración cognitiva, que ayudaron a modificar eh, los pensamientos negativos o esquemas maladaptativos. Y en ambas investigaciones se han obtenido resultados positivos, haciendo que los usuarios se sientan satisfechos con la terapia que recibieron. Ahora nos vamos a la tabla 8, la cual habla del nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes. Con un diagnóstico de depresión según el grado de instrucción en los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Este tenemos de que el 31.25% de usuarios con depresión eh, tienen secundaria completa y se sintieron completamente satisfechos con el tratamiento recibido. Luego tenemos de que el 31.25% de usuarios con depresión tienen estudios técnicos completos y también se sintieron completamente satisfechos con el tratamiento recibido. Luego tenemos que el 18.75% de usuarios con depresión tienen estudios técnicos incompletos y se sintieron completamente satisfechos con el tratamiento recibido de terapia cognitiva conductual basada en la reestructuración cognitiva. Luego tenemos que el 12.5% de usuarios con depresión tienen estudios universitarios completos, de los cuales el 6.25% se sintieron muy satisfechos y el otro 6.25% se sintieron completamente satisfechos con la terapia psicológica recibida. Y finalmente tenemos que el 6.25% de usuarios con depresión tienen estudios universitarios incompletos y se sintieron completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual basada en la técnica de reestructuración cognitiva que recibieron en el Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Luego tenemos la tabla 12 la cual nos habla acerca del nivel de satisfacción con el tratamiento recibido en pacientes con un diagnóstico de ansiedad, según el grado de instrucción de los pacientes pertenecientes al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Y tenemos de que el 4.55% de usuarios con ansiedad tienen primaria incompleta y se sintieron completamente satisfechos con el tratamiento que recibieron. El 9.10% de usuarios con ansiedad tienen primaria completa, de los cuales el 4.55% se sintieron muy satisfechos y el otro 4.55% se sintieron completamente satisfechos con el tratamiento recibido. Luego tenemos que el 45.45% .45 de usuarios con ansiedad tienen secundaria completa de los cuales el 27.27% .27 se sintieron completamente satisfechos y el 18.18% .18 se sintieron muy satisfechos con el tratamiento recibido. Luego tenemos que el 9.10% de usuarios con ansiedad tienen secundaria incompleta, de los cuales el 4.55% se sintieron muy satisfechos y el otro 4.55% se sintieron completamente satisfechos con la terapia cognitivo-conductual recibida. Luego tenemos que el 9.10% de usuarios con ansiedad tienen estudios técnicos completos, los cuales se sintieron muy satisfechos con el tratamiento que recibieron. Luego tenemos un 4.55% de usuarios con ansiedad que este, tienen estudios técnicos incompletos y se sintieron completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual recibida. Luego tenemos el 9.10% de usuarios con ansiedad que tienen estudios universitarios completos y se sintieron completamente satisfechos. Y finalmente tenemos un 9.10% de usuarios con ansiedad que tienen estudios universitarios incompletos, eh, de los cuales... 4.55% se sintieron completamente satisfechos y el otro 4.55% se sintieron muy satisfechos con la terapia cognitiva conductual recibida. Ahora, con respecto eh, al grado de instrucción, tenemos la investigación de Ballesteros y Labrador, quienes realizaron una investigación en donde el 80% este, de mujeres tenían un trastorno de pánico con agorafobia y el 48% de ellas tenían estudios universitarios. Asimismo, tenemos la investigación de Mora y Rodríguez, la cual ha sido realizada en Colombia y trata de la efectividad de la terapia cognitiva conductual, este, tomando en cuenta un abordaje multimodal en pacientes con cuadros mixtos ansioso-depresivos. Y tomando en cuenta la variable educativa, se registra en ambos grupos, el de casos y el de control, igual proporción de participantes bachilleres y universitarios, donde el 66.7% correspondía a la muestra de bachilleres y el 33.3% representó la muestra de universitarios. Asimismo, se halló que después de recibir la intervención de terapia cognitiva conductual, hubo una disminución en los síntomas de los pacientes y... También modificaron sus esquemas mentales, ¿no? A través de la reestructuración cognitiva. En ambos estudios eh, difieren con la presente investigación, ya que en el centro comunitario de Hunter, en el caso de los pacientes depresivos, solo el 12.5% tienen estudios universitarios completos. Y en el caso de los pacientes ansiosos, solo el 9.10% tienen estudios universitarios completos y el otro 9.10% tienen estudios universitarios incompletos. Y esto se explica por la diferencia socioeconómica y cultural, ¿no? Este, pero en cuanto a la satisfacción con el tratamiento, estas investigaciones coinciden con la nuestra de que los usuarios se sintieron satisfechos con la terapia psicológica que recibieron. Ahora nos vamos a las conclusiones. La primera. Es que se encontró que el 93.75% de los usuarios con depresión se encuentran completamente satisfechos y que el 6.25% de los mismos se sienten muy satisfechos, no tomando en cuenta lo que es la satisfacción global, es decir, la sumatoria de percepción del cambio emocional, solución del problema y satisfacción con el terapeuta. Y luego tenemos que en cuanto a los usuarios con cuadros ansiosos, se halló que el 59.1% se encuentran completamente satisfechos, mientras que otro 40.9% están muy satisfechos con la terapia cognitiva conductual del Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter. Luego, en la segunda, tenemos que, en cuanto a los componentes de satisfacción en pacientes depresivos, se halló que el 50% de los usuarios se encuentran completamente satisfechos con la forma en cómo la terapeuta o el terapeuta han tratado el problema. Asimismo, el 93.75% se encuentran completamente satisfechos con respecto a la solución del problema y el 68.75% se sienten completamente satisfechos en lo que respecta a la percepción del cambio emocional. Y luego tenemos la tercera. En cuanto a los componentes de satisfacción en pacientes ansiosos, se halló que el 36.36% .36 de los usuarios se encuentran completamente satisfechos con la forma en cómo la terapeuta trató el problema. El 81.82% están completamente satisfechos en cuanto a la solución del problema. También se halló que el 54.54% .54 de los pacientes están completamente satisfechos en lo que respecta a la percepción del cambio emocional. Y en la cuarta tenemos de que se encontró que el 31.25% de los usuarios con depresión que se encuentran completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual del Centro Comunitario de Hunter tienen entre 20 a 30 años, seguido de otro 31.25% de usuarios entre 31 a 40 años que también se encuentran completamente satisfechos con la terapia Además, el 45.5% de pacientes con cuadros ansiosos tienen entre 41 a 50 años, de los cuales el 18.2% se encuentran muy satisfechos y el 27.3% se encuentran completamente satisfechos con la terapia que recibieron. Además, el 22.7% de usuarios con ansiedad tienen de 51 años a más dentro de los cuales el 9.1% se sintieron muy satisfechos y el 13.6% se sintieron completamente satisfechos con la terapia cognitivo-conductual que recibieron en el Centro de Salud Mental Comunitario. La quinta, se halló que el 75% de usuarios con depresión que se encuentran completamente satisfechos con la terapia cognitivo-conductual del Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter son del género femenino. Mientras que el 18.75% de usuarios que también se encuentran completamente satisfechos son de género masculino. Con respecto a los usuarios con ansiedad, se encontró que el 40.9% este, son de género masculino, de los cuales el 27.3% se encuentran muy satisfechos y el 13.6% se encuentran completamente satisfechos con la terapia psicológica recibida. Mientras que el 59.1% de pacientes que tienen ansiedad son de género femenino, de las cuales el 13.6% se sintieron muy satisfechas y el 45.5% se sintieron completamente satisfechas con la terapia cognitivo-conductual que recibieron. Sexta. Se encontró que el 68.75% de usuarios con depresión son solteros y que se encuentran completamente satisfechos con el tratamiento que recibieron, mientras que solo el 31.25% de usuarios depresivos son casados, de los cuales el 25% de pacientes se sintieron completamente satisfechos y el 6.25% de estos usuarios se sintieron muy satisfechos con la terapia. En cuanto a los usuarios con ansiedad, se halló que el 40.9% son solteros, de los cuales el 27.3% se sintieron completamente satisfechos y el 13.6% se sintieron muy satisfechos con el tratamiento recibido. Seguidamente, el 36.4% de estos de los usuarios ansiosos son convivientes, de los cuales el 18.2% estuvieron muy satisfechos y el otro 18.2% se encuentran completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual que recibieron en el centro comunitario de Hunter. Y la séptima y última, que decía yo, que el 31.25% de los usuarios con depresión tienen secundaria completa seguido del 31.25% de usuarios que tienen estudios técnicos completos. Además, el 18.75% tienen estudios técnicos incompletos. Asimismo, el 6.25% de pacientes depresivos tienen estudios universitarios incompletos y todos ellos se encuentran completamente satisfechos con la terapia cognitiva conductual. Y con respecto a los usuarios con ansiedad, el 45.45% .45 tiene secundaria completa, de los cuales el 18.18% .18 se sintieron muy satisfechos y el 27.27% .27 se sintieron completamente satisfechos con la terapia recibida. Sugerencias. La primera. Eh, se recomienda continuar con esta línea de investigación, ya que se ha visto que no hay muchas investigaciones en las cuales se considere la satisfacción del usuario sobre la terapia cognitiva conductual. Es decir, se, se debería realizar más investigaciones con respecto a los niveles de satisfacción en pacientes con cuadros de ansiedad y depresión que hayan recibido terapia cognitiva conductual basada en la técnica de reestructuración cognitiva, porque ha sido bastante difícil encontrar información al respecto, ¿no? ya que también estábamos en plena pandemia y era difícil encontrar esta información. La segunda, este, sería interesante ampliar esta línea de estudio considerando a pacientes ansiosos y depresivos que recibieron la terapia cognitiva conductual por parte de psicólogos de distintos centros de salud mental comunitarios de la ciudad de Arequipa, porque casualmente se ha considerado el centro de salud mental comunitario de Hunter. Sería interesante también considerar otros centros de salud mental comunitarios como, por ejemplo, el centro de salud mental comunitario de Socabaya, el de Alto Libertad, el de Caima, el de Cocachacra, este, también el de, por ejemplo, Ciudad Blanca, y ahí sí los resultados serían más generalizables, ¿no? Y la tercera, que... Se recomienda seguir investigando en este tema, agregando otros factores, ¿no? Como, por ejemplo, se podría agregar el estatus socioeconómico, se podría agregar lo que es la religión, se podría agregar el tipo de familia del que se proviene y así, ¿no? Y la cuarta. Se recomienda a la comunidad psicológica la creación de escalas estandarizadas en habla hispana sobre la satisfacción que tienen los usuarios con el tratamiento psicológico recibido. Este, ya que a la actualidad estas escalas son muy escasas, sobre todo en Latinoamérica. A mí me ha costado bastante porque la escala que yo encontré estaba en inglés y estaba eh, más validada en inglés, pero no había la validación este en español. Entonces eh, se ha tenido que de la mano con un estadista, como ya les he dicho antes, se ha tenido de que hacer el baremo, niveles, que pase por validación de dos expertas en terapia cognitiva conductual, hacer una prueba piloto, y después de la prueba piloto ya realizaron la validación cualitativa y cuantitativa, y recién de ahí se ha podido aplicar, ¿no? Y finalmente eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Galea. Vamos a, a continuar ya con esta segunda parte, con la intervención de los miembros del jurado. ¿ya? Entonces, vamos a invitar al doctor Luis Ramos. Eh, para doctor, que... disculpe un ratito. ¿Puedo sí, cerrar la cortina? Me está sí, cayendo sí, todo sí, el sol. Sí, si no, voy a estar incómoda, por favor. Sí. Perdón, ya, ya estoy acá. Disculpe. Listo, entonces, como le estuve comentando, vamos a seguir en esta segunda parte. Vamos a invitar al doctor Luis Ramos, que ya está presente, para las preguntas del caso, ¿no? O algunas sugerencias al trabajo. Este, tiene usted la palabra, doctor Luis. Sí, muchas gracias, doctor Roger. Bueno, en primer lugar, eh, darle las felicitaciones, eh, licenciada Andrea. El trabajo de investigación eh, se ve bien ordenado, eh, bien presentado. Eh, creo que se ha hecho un trabajo de manera adecuada. Sin embargo, eh, el tema de la presentación, yo le sugeriría ya sería para una siguiente, posiblemente de maestría doctorado, que, que que se podría dar eh, enfatizar principalmente en los puntos principales, ¿no? Porque la información que nos da es bien abundante y al ser bien abundante corre el riesgo de que el mensaje se pierda uh -huh. entonces en ese sentido creo que es mejor que concentres la atención de los espectadores los evaluadores en este caso nosotros en los aspectos que más eh, te interesan que prestemos atención ya uh -huh. esa es una, una sugerencia para, para, tus, eh, para tus futuras presentaciones Listo. Eh, a ver, tengo algunas dudas puntuales respecto al trabajo. Eh, bien, eh, una observación principal, una observación sencilla de lo que es eh, la carátula. En la carátula tú has puesto el año 2021, cuando debería decir 2022, por tema de, del año que lo estás presentando, ¿ya? Sí. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Eh, no sé, acá está en 2022 la que yo he presentado, dice 2022. Correcto. Sí, eh, es posible que la que tú tengas diga 2022, pero la que yo he descargado del sistema dice 2021. Ah, ya. ya Entonces, verifícalo. Eh, quizás a veces es un tema de, del archivo que uno ha subido. Como hay tantas versiones, posiblemente que se ha sea subido una versión que diga 2021, ¿no? Pero reísalo para, para ver que diga el, el año correcto. Bien, eh, a ver, algunas observaciones ya respecto al contenido. Eh, te estaba escuchando respecto a este instrumento. Este instrumento tiene cuatro ítems y uh -huh. me gustaría que me hables de las propiedades psicométricas de este instrumento. Mm, ya. Yeah. Eh, yeah. Este instrumento, eh, como usted lo ha dicho, eh, tiene eh, cuatro ítems. Eh, eh, si hablamos de lo que es este, la validez y la confiabilidad, como yo le he dicho en el Consumer Reports Effectiveness Scale, eh, consideran este instrumento pero en, en inglés. Entonces, lo que se sí ha tenido que hacer es, eh, te, también existe la escala en español, pero no hay una validez y una confiabilidad en español. Entonces, lo que se sí ha tenido que hacer es crear eh, niveles de satisfacción de la mano con una estadista. ¿No? y como lo expliqué, ¿no? en la cual en los componentes eh, se trabaja ¿no? con lo que es bastante este, eh, satisfecho, muy satisfecho, completamente satisfecho, bastante insatisfecho, muy insatisfecho y completamente insatisfecho. Entonces en lo que son componentes de percepción del cambio emocional, solución del problema y lo que es satisfacción con el terapeuta se han considerado este, un punto de corte que va este, que es el, el 50, ¿no? de 0 a 50 es lo que está relacionado al insatisfecho y de 50 a 100 es lo que es, es satisfecho. Y en el puntaje global, que es la sumatoria de los tres componentes que acaba de mencionar, ahí este, se ve que el puntaje en la prueba original, en la que es en inglés, va de 0 a 300. Entonces, el estadista me dijo de que el punto de corte sería 150. Que todos aquellos que vayan de 0 a 150 están insatisfechos y los que obtengan en el puntaje global de 150 a 300 están satisfechos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para esto? Se creó todo y luego se fue al Centro de Salud Mental Comunitario de Hunter y dos este, especialistas en terapia cognitiva conductual Revisaron la prueba. Después de revisar la prueba, este, se hace la prueba piloto con 10 usuarios, 5 ansiosos y, y 5 depresivos. Se hace la prueba piloto y se vio de que no hubo problemas en el momento de aplicar la prueba piloto. Después de ello, me acerco nuevamente a las que hicieron la, la, la validación de expertos y ahí recién validaron, validaron la prueba. Vieron de que medía realmente lo que pretendían medir. Entonces, de ahí ya recién después, este, se trabaja con los 38 usuarios, los 22 ansiosos y los 16 depresivos. Y, este, se vio de que sí salía bien, ¿no?, la, los resultados, el puntaje, todo. Uh -huh. Correcto. Eh, una parte de la presentación, corrígeme si me estoy equivocando, el, el instrumento está en inglés y tú lo has adaptado al español. ¿Así fue? ¿O es un, no, sí existe mal? el instrumento. Este es el instrumento en español, doctor. Acá está. Que los autores son Face et al. Este es el instrumento en español. Y lo que yo he hecho es adaptar los niveles, porque este instrumento tiene las mismas preguntas, le, las respuestas, todo, pero lo que yo he hecho es adaptar los niveles porque yo quería buscar el nivel de satisfacción. Entonces, este instrumento no ten, en, en la escala en inglés sí tiene validación, pero en la escala en español no tiene validación. Entonces, yo he tenido que hacer la validación acá en la ciudad de Arequipa, y por eso también me retrasé un poco, porque ha sido un poco, eh, un poco tedioso, ¿no?, elaborarlo y todo, pero al final se logró. Uh -huh. Ya, correcto. Uh -huh. Solamente una observación con el tema de los baremos, ¿ya? Para la elaboración de los baremos generalmente se utilizan estadísticos, como la media y la desviación. Eh, en el uh -huh. caso que tú me comentas, eh, la persona que te ha ayudado, la persona que te ha apoyado en el tema estadístico, uh -huh. ha establecido un punto de corte que es en la mitad, ¿correcto? Tú me dices uh -huh. que tenía 300 puntos, entonces dijo de, de la mitad para arriba significa que la persona está satisfecha y la mitad para abajo significa que la persona no está satisfecha. ¿no? Uh -huh. eh, en el tema entonces que tú has colocado los puntos de corte, eh, hay puntos de corte que van completamente satisfecho, muy satisfecho y así sucesivamente, uh -huh. correcto. Y uh -huh. uh -huh. eh, como tienes poca muestra, eh, creo que esto eh, es, es importante mencionarlo. Eh, como tienes poca muestra, son 38 personas, ya que es una población difícil de, de conseguir. Eh, uh -huh. Hubiera sido conveniente el hecho de trabajar con menos categorías, ¿no? Para que no estén, si te das cuenta, 0, 0, 0, 0, 0 38, 16, ¿no? Que todos se acumulan en la parte de completamente satisfecho o, satis, o muy satisfecho. Uh -huh. Creo que cuando trabajas con menos categorías es mucho más. Eh, Fácil de, de interpretar y no, no hay muchos casilleros que, que tengan valores de cero, que, que a la larga pues no, no se pueden interpretar. Solamente se interpretarían los que tienen datos, que en este caso serían los, los, los de arriba, ¿no? Eso sería con respecto a, al tema de puntos de corte y varemos que me has explicado. Eh, uh -huh. También otra, otro aspecto que me llamó la atención y no, no, no te volví a escuchar, solamente lo mencionaste al momento de hablar de, de la recolección de datos. Mencionaste que por la pandemia COVID, entonces tú evaluaste a personas vía telefónica, eh, vía el formulario de, de Google y también que era presencial, ¿es correcto? Eso, eso así fue el procedimiento. Uh -huh, ya. Sí. Eh, ¿Tú crees de que las diferentes formas de aplicación hayan tenido un efecto en los resultados que has encontrado? Mm. Porque es diferente dar un formulario que por ejemplo, por llamada telefónica, yo ya identifico quién es la persona, marco la, la respuesta y al Ay. ser evaluado, ¿tú crees de que este este procedimiento pudo haber tenido algún tipo de diferencia en, en los no, resultados doctor, obtenidos? Ya, le explico, no, lo que pasa es de que la mitad, como dije, eh, accedieron a ser evaluados presencialmente en el centro de salud mental comunitario de Hunter. Y este, ahí ellos estaban, se les puso un escritorio, yo estaba en otra parte y tenían un sobre Manila donde ellos lo metían, totalmente anónimo. Lo otro no ha sido con llamada telefónica, solamente les llamé para decirles de que iba a haber una investigación y este se les mandó un cuestionario a WhatsApp de, eh, que es en, con Google Forms. Y ellos, el cuestionario lo respondía y llegaba de forma anónima a mi Gmail. Más yo no les decía, a ver, respóndeme esto, no. Ha sido, este, se elaboró el cuestionario en, en Google Forms. Este, yo conseguí los números de celulares de los pacientes a través de la licenciada Sonia, que es la jefa del Centro Salud Mental Comunitario, porque yo ni podía salir, porque en esa época estábamos en plena cuarentena. Y este, les mandé por el WhatsApp y este, ellos al responder eh, lo que es la encuesta, les llegaba. Les llegaba a, a ellos la encuesta y a mí me llegaba anónimamente en las respuestas a mi Gmail. Más yo no sabía quién era el paciente, ni tampoco llamé para que dime para marcarlo. No, no fue así, fue este. Se creó en el Google Forms, se envió por WhatsApp. Ellos respondían y a mí de forma anónima me llegaban. Respondieron tu encuesta, respondieron tu encuesta, respondieron tu encuesta. Más no es que yo los haya llamado y que les haya dicho, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Porque ahí sí sería ya prácticamente como que presionarlos a que todo sea positivo. No. Sí, no a, al momento de la presentación, entonces, en la misma diapositiva decían, ¿no? ¿Cómo se obtuvo la información por llamada, por formulario y también presencial? Entonces, creo que esa aclaración era, era necesaria y me parece uh -huh. que. Eh, se ha podido controlar de, de, de una manera también adecuada el tema del de, de anonimato para que las personas sí, puedan empezar sí, de forma sí, honesta. Sí, claro. Uh -huh. eh, bien, y tengo una pregunta adicional. A ver, eh, tengo también esta duda, ¿no? Eh, según lo que tú estás evaluando es la satisfacción con la terapia que se ha obtenido, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta medida es una medida autopercibida, ¿no? El sujeto dice, yo siento, me siento tan satisfecho a este nivel, ¿correcto? Con la, con la terapia recibida. Uh -huh. eh, algo que me causó curiosidad, y quizás eh, no es necesario que tengas la información ahora, pero sí me da una curiosidad personal saber, ¿esto coincide con la evolución del paciente? Porque, por ejemplo, ¿no? el sujeto se puede sentir satisfecho con, con el servicio, pero no necesariamente puede estar... Eh, de, de manera similar, puede estar relacionado eh, por lo menos de forma tan estrecha con lo que sería la evolución del paciente. ¿no? Podría ser que tenga una mejora que no sea muy, muy significativa, pero que sea una mejora pequeña, pero aún así se siente satisfecho. Por eso me dio curiosidad saber si es que los niveles de satisfacción que tú has encontrado eh, de, asocian con la evolución de dichos pacientes. Si bien no se, no se ajusta estrictamente al estudio que estás haciendo, me da curiosidad saber si es que has podido eh, ver algo de eso. Uh -huh. Sí, doctor, mire, le explico. Eh, para acotar de que los 38 usuarios este, que se han elegido... Como hemos dicho, son eh, 22 pacientes con ansiedad, varones y mujeres, y son 16 depresivos, varones y mujeres. En total, 38. Ya de estos usuarios eh, quiero destacar que en el centro de salud mental comunitario está el famoso TEA. Que TEA en los centros de salud mental comunitarios, cuando yo trabajaba ahí, significa tratamiento acabado, que el usuario o la usuaria ha terminó tratamiento eh, no solo por el servicio de psicología, sino también por psiquiatría por enfermería, por terapia ocupacional, este, terminar su tratamiento también incluso con los químicos farmacéuticos, con las, eh, la tecnóloga ocupacional y lo la, la que es la técnica de enfermería. Entonces son usuarios que han terminado completamente su tratamiento. Son usuarios que nos reunimos en equipo, en ese entonces nos reuníamos en equipo y cuando el equipo decía sí, ya está para darle de alta, recién se les daba de alta. No, entonces, este, yo creo que más que todo ha sido porque son usuarios que han terminado completamente su tratamiento y han tenido una evolución favorable. Uh -huh. Correcto. Bien, uh -huh. eh, nuevamente, felicitaciones Andrea. Esa sería mi participación. Y le doy la palabra al doctor Royo. Uh -huh. Muchas gracias, este, doctor Luis. Ahora continuamos con la doctora Janet Gómez. Doctora Janet. Buenas tardes, Andrea. Eh, doctor. ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes con todos. Eh, pues yo también estaba justamente escuchando algunas de las preguntas del doctor Ramos y eh, yo tenía preguntas un poco similares, eh, pero eh, quisiera empezar con una pregunta: de repente, ¿cuál fue la motivación para, para realizar esta investigación? ¿no? ¿Qué es lo, ¿Cuál fue el interés de, de conocer el nivel de satisfacción? Me da curiosidad. Ya eh, la motivación para realizar esta investigación es que justamente como yo hice la segunda especialidad no en psicología terapéutica yo sabía muy bien eh, de que y todo el mundo lo decía no de que la terapia cognitiva conductual es muy buena. Eh, me interesé en investigar al respecto porque me he dado cuenta de que es eficaz eh, también a lo largo del tiempo principalmente en pacientes ansiosos y depresivos no. Y quise investigar acerca de la satisfacción eh, para ver de repente eh, si esta terapia sí lo satisfacía, pero también para ver si es que, eh, como se dan cuenta, la escala no netamente solamente es para terapia cognitiva conductual, porque habla acerca de la satisfacción del tratamiento recibido. Entonces es interesante porque incluso la escala se puede aplicar a otros eh, tipos de tratamiento, yo que sé, psicoanálisis, a gestal, ¿no? Pero este investigar la terapia cognitiva conductual a mí me interesó. ¿Por qué? Porque... Últimamente la terapia cognitiva conductual está muy de moda. Por ejemplo, en mi centro la aplican bastante. Entonces, yo dije, a ver, vamos a ver este, cuán satisfechos están los usuarios con esta terapia, ¿no? Si es efectiva a lo largo del tiempo o no es efectiva. Este, si realmente la reestructuración cognitiva produce este, el modificar esas distorsiones con, este, cognitivas o desadaptadas. Y si el paciente realmente eh, logra mejorar a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Y también quería ver. Este, eh, también quería ver la importancia ¿no? de, de esta terapia, aplicarla en cualquier ámbito. no yo y Me pareció interesante aplicarlo en el centro de salud mental comunitario. ¿Por qué? Porque en el centro de salud mental comunitario no es que solo el psicólogo trabaje, sino como le dije al doctor este, Luis Ramos, eh, trabaja un equipo multidisciplinario. Entonces el paciente ya llega con un diagnóstico de psiquiatría, que también están dentro del centro de la doctora, los derivaba a los pacientes y tenían que pasar con, toda, eh, bueno, con las psicólogas que le correspondían respondía a cada servicio, ¿no? Por ejemplo, la psicóloga de niños eh, y adolescentes, o tenía niños y adolescentes, las psicólogas de adultos y adultos mayores, adultos y adultos mayores, incluso hay psicólogo de adicciones, ¿no? Entonces, este, para ver cuán efectiva es, ¿no? Principalmente en trastornos ansiosos y depresivos, porque hay una alta demanda ahí en los centros de salud mental comunitarios a nivel de toda Arequipa, de pacientes ansiosos, depresivos, este, también lo que es adicciones y pacientes con psicosis, ¿no? Y queríamos comprobar, bueno, quería comprobar, porque las chicas de ahí me dijeron, me avisas, Andrea, para seguir aplicando esta terapia, principalmente en ansiosos y depresivos, porque es eh, mayor cantidad de pacientes ansiosos y depresivos que hay en los centros de salud mental comunitarios. Esa fue la, la motivación, lo que me motivó a. Ah, uh -huh. Justamente esa, esa era la. Pues siento que con... voy a, a complementar un poco la, la pregunta del doctor Ramos. Eh, cuando él dice la evolución del paciente, justamente está hablando de medidas de eficacia y las medidas de satisfacción no son medidas de eficacia. O sea, la, el, un indicador de eficacia es que se le dé de alta al paciente. Es un indicador de eficacia que tiene el centro de salud, pero como investigación, eh, decir que se le dio de alta no no es suficiente, digamos, para decir se, se evalúa la eficacia, ¿no? Igual que la satisfacción, este, no está midiendo la eficacia, solamente la satisfacción que es subjetiva, ¿no? Del paciente, o sea, yo siento que se arregló el problema, pero si se arregló o no el problema requiere de, de más evaluaciones diferentes. Perdón, <laughs> disculpas, una pequeña interrupción. Eh, pero bueno, esa, esa es una observación que yo tengo a, a, a la confusión entre lo que es satisfacción y eficacia. Eh, tenía otra pregunta eh, que era ¿a qué le atribuyen las diferencias que hay en los resultados entre los pacientes ansiosos y depresivos? Si bien es cierto, pues no parece que la diferencia sea muy grande entre completamente satisfecho y muy satisfecho. Hay diferencia de todas formas eh, entre los pacientes ansiosos y depresivos. Perdón. <laughs> Disculpe, doctora, no la escuché bien, me puede repetir, disculpe. Sí. Hay diferencia entre los pacientes ansiosos no sé y depresivos en sus, en sus resultados. ¿A qué uh -huh. le atribuye esas diferencias? Ah, ya. Este, las diferencias que hay eh, entre pacientes ansiosos y depresivos. A ver, por ejemplo, en lo que estábamos hablando. Eh, por ejemplo en la diferencia por ejemplo en los rangos de edad no eh, los pacientes que tienen entre eh, 20 a 30 años ahí en ellos se ha encontrado este una mayor depresión no y este en los pacientes de ansiedad no eh, son los que tienen eh, entre 41 a 50 años los que más han, han destacado los que más ha habido no ahora disculpa, los de pero esa no, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué se observa que en los pacientes ansiosos la satisfacción es ligeramente menor que en los pacientes depresivos? Y como le comentaba, la, no es grande la diferencia entre muy satisfecho y completamente satisfecho, pero aún así es la única diferencia que se hace notar, ¿no? En los pacientes depresivos es demasiado homogéneo el resultado, es decir, casi todos están... Completamente y al 100% satisfechos. Y los pacientes ansiosos, hay pacientes que no están, hay más o menos un, la mitad, ¿no? cercano a la mitad de pacientes que están muy satisfechos y los otros completamente satisfechos. ¿A qué le atribuye? O sea, ¿cómo le explica? ¿A ¿Qué razón le da a que los pacientes depresivos tengan esa respuesta tan homogénea? Y bueno, los ansiosos no, no tanto, ¿no? Pero lo que más curiosidad me da es, ¿por qué los pacientes depresivos tuvieron todos una respuesta tan homogénea? Y tan satisfecha. Uh -huh. Yo creo, doctora, porque dentro de los cuadros ansiosos que también se han considerado, han estado el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo-compulsivo y como sabemos, son cuadros este, un poco más complicados de tratar, ¿no? Mientras que en los depresivos han habido más episodios depresivos moderados y algunas distimias. Y también incluso este, en lo que es de ansiedad, este, sí, sí han habido cuadros más fuertes. Entonces yo creo que por eso puede ser la diferencia, ¿no? Uh -huh. Pero nuevamente la respuesta está más inclinada hacia indicadores de eficacia. Algo así como decir, sí fue más fácil resolver esos cuadros depresivos porque eran más leves y probablemente no se resolvió al 100% los cuadros de ansiedad. Pero, como realmente no se midió la, efic la eficacia, sino la satisfacción, la, la medida de la satisfacción tendría que tener otra respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué las personas, esas personas depresivas, se mostraron más satisfechos? Y las personas ansiosas, que supuestamente se les dio de alta y estaban al 100% recuperados, se mostraron un poco menos. De hecho, me parece más normal mostrarse un poco menos satisfecho que que todos se muestren tan, tan satisfechos. Sí, doctora, este, bueno, yo me imagino que en realidad de repente los, los pacientes de, eh, depresivos se han enganchado de repente más con, con la terapia, ¿no? Siempre eh, los pacientes que son ansiosos, justamente por el hecho de que son ansiosos e impacientes, de repente este, lo han percibido de una forma distinta, ¿no? Eso es lo que yo pienso, porque normalmente eh, un, el paciente depresivo eh, llega triste, llorando, con falta de interés, te escucha mientras que el paciente ansioso es más impaciente, quiere todo rápido, también puede ser, ¿no? También puede ser eso, no me imagino. Sí, sí, es una posibilidad. En todo caso, yo pienso que va más por el lado subjetivo de los pacientes, ¿no? Y, uh -huh. y justo eso me lleva a, a otra observación que tengo. Eh, esas preguntas son preguntas de discusión. Y yo las hice porque en la discusión eh, no encontré mucha discusión. Eh, lo veo eh, como que hay bastantes resultados nuevamente que se contrastan con teoría, no, más bien que se corroboran con teoría. Entonces eh, es resultados y corro corroboración de mis resultados, pero como que no se hubiera permitido mucho discutir, no, preguntarse por qué ocurrió este fenómeno. Y siempre que encuentre en sus futuras investigaciones resultados que son muy homogéneos, pues hay que preguntarse por qué, no, no, no necesariamente es un indicador, por ejemplo, de eficacia o de algo positivo que sea tan homog homogéneo. Ahora, tampoco es indicador, y yo no podría afirmar nada, de que sea negativo ni de que no haya eficacia, pero siempre es, es algo que resalta ¿no? a la vista del uh -huh. investigador. Sí, doctora, bueno. yo quería acotar de que ha sido bastante complicado, justo en el 2021, que ya hice esta tesina con más fuerza, encontrar investigaciones, porque yo justo quería encontrar qué niveles de satisfacción tienen los usuarios aunque sea en otros países con respecto a la terapia cognitiva conductual y no hay. Y por ello eh, no sé si se han dado cuenta que hay como tres investigaciones que las he repetido bastante justamente porque no había tantas investigaciones al respecto y poder salir de acá de casa a investigar no podía porque todos estábamos encerrados, en... entonces yo me sentí en ese momento atada como que de manos y pies, pero sí, sí tiene razón, lo voy a tomar en cuenta para futuras investigaciones. Incluso quiero acotar que yo pensé porque justo me hice orientar con, con una metodóloga de investigación de que yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a tomar las pruebas y me va a salir de que todos están insatisfechos, es lo que yo pensé porque como hemos estado en pandemia yo dije, todos van a estar insatisfechos porque todos están ansiosos y todos están depresivos, pero ella me dijo, no te preocupes porque si sí fuera lo describes porque tu tesis es descriptiva y si lo tienes que poner, lo pones, entonces yo ahí me sentí tranquila más bien yo me he sorprendido más bien con los resultados, porque como yo no soy la única que ha aplicado, sino que eso somos varias psicólogas en el centro comunitario que hemos aplicado, ¿no? Y ahora, los, este, como es una reestructuración cognitiva y la reestructuración cognitiva tiene mínimo para reestructurar 16 sesiones para arriba, entonces se ha elegido a los que han hecho el tratamiento acabado, ¿no? Yo sé que sí suena más eficacia, pero. Acá se está midiendo más la satisfacción que han, que han sentido, ¿no? Ellos han sentido que ha habido un cambio en sus emociones, han sentido de que se ha solucionado su problema y algunos también se han sentido satisfechos con, con los terapeutas que, que han tratado, ¿no? Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Andrea. Eso es todo en cuanto a mis gracias preguntas a usted, y observaciones. Uh -huh. <coughs> Listo, doctora Janet, muchas gracias por su participación. Eh, bueno, también este, me sumo a, a los saludos, ¿no? Y a las felicitaciones de mis colegas, ya, de los doctores este, Luis y la doctora Yanet, ¿no? En la culminación de este trabajo y, bueno, reconocerle también el, el haber culminado, ¿no? Este trabajo, pese a las circunstancias, eh, me parece que usted trabajó en el Tiempo de pandemia, en pleno confinamiento, y por eso de repente las, las dificultades, ¿no? Eh, sobre todo en el tema este también del instrumento que lo ha validado y principalmente en el desarrollo del, del enfoque, ¿no? El enfoque cognitivo-conductual, como uh -huh. parte también de la currícula de, de esta especialidad, ¿no? Psicoterapia. ¿no? Uh -huh. Eh, terapéutica, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, implica el poder eh, clarificar un poquito más, ¿no? Este trabajo que usted está presentando, porque va a ser de uso, ¿no? Va a ser de uso y consulta de, de colegas y de especialistas que están en este proceso, ¿no? De, de terminar y concretar esta especialidad, así como usted hizo y escuché ahí, ¿no? Cuando cita usted a la colega Pasco. Eh, Paola, se llama Paola Pasco, que justamente es especialista en terapia cognitiva y justamente el estudio de caso que usted presentó, ¿no? en su, que la citó, ¿no? eh, lo sustentó en su segunda especialidad. Uh -huh. eh, bueno, hay algunas interrogantes que, que salen, que siempre es necesario clarificarlas. ¿no? Algo muy relacionado también a, a, a los conceptos que estaba mencionando la doctora Yanet, ¿no? en relación a la satisfacción. Y ¿por qué usted se motivó, no? También voy por ese lado en evaluar satisfacción si el resultado de las terapias, bueno, prácticamente estos pacientes han culminado todo un proceso, no? Son pacientes uh -huh. que se les ha dado de alta. Y si se les ha dado de alta, entonces obviamente han pasado o han cumplido con todo el proceso, ¿no?, de la intervención. Y obviamente eh, ha habido un restablecimiento, ¿no?, un restablecimiento a su estado emocional, ¿no? Entonces, ¿por qué mide satisfacción en una persona que ya ha superado, que muy probablemente la respuesta va a ser obvia, ¿no?, que sí estoy satisfecho porque ya manejé o superé ese problema o ese estado emocional que me llevó a la consulta? Uh -huh. Sí, como, como le he dicho a la doctora Janet, yo la verdad, eh, como le estaba manifestando, yo pensé que incluso iban a salir por temas de pandemia, eh, porque se ha terminado hasta diciembre de 2019 con estos pacientes, ¿no? Entonces, este, como ya yo he prácticamente evaluado y he regresado al centro comunitario en el 2021, que incluso algunos se han evaluado presencial y otros se han evaluado de forma virtual. Yo incluso dije bueno pues no seguramente no van a estar tan satisfechos no porque ya ha pasado el tiempo y lo más probable es que ahora las respuestas sean negativas pero como es descriptivo yo tenía que describir lo que realmente salía no y el tema de, de satisfacción del usuario por qué eh, porque yo creo de que más allá de que haya sido eh, eh, eficaz o no la terapia, que eso no se está midiendo, de que hayan culminado tratamiento por todos los servicios. También quería saber este, su punto de vista de los pacientes acerca de la terapia, ¿no? ¿Qué ¿Cómo están los componentes? ¿Qué percepción tenían de lo que es, este, si hubo un cambio emocional o no en ellos? Este, ¿Si es que se solucionó su problema o no? ¿Si es que la terapeuta o el terapeuta eh, estaban eh, haciendo bien su trabajo? ¿Medir la satisfacción global? Porque siempre es necesario Necesario, ¿no? Para saber si realmente la terapia este, les está satisfaciendo o si de repente no, no les agrada, ¿no? Yo creo que lo, yo lo veo más por ese lado, ¿no? Ya, claro, ¿no? Es bueno saber eso. Pero dígame, ¿y cómo usted podría determinar que el paciente recibió efectivamente terapia cognitiva conductual? ¿Cómo sabe usted que esos pacientes. Eh, recibieron, ¿no? O tuvieron cierto enfoque en el manejo de sus problemas. Uh -huh. Porque justamente eh, yo con, somos como, eh, bueno, éramos como cuatro o cinco psicólogas que trabajábamos ahí. Eh, la mayoría de usuarios han sido mis pacientes, así como otros pocos usuarios han sido de las otras psicólogas. Y yo para poder ver... Eh, Justo les pregunté a las psicólogas si hubieran utilizado la técnica de reestructuración cognitiva. Unas, por ejemplo, utilizaban gestal, otras psicoanálisis, pero yo he cogido los pacientes de las psicólogas que han utilizado reestructuración cognitiva con terapia cognitiva conductual. Y también mis pacientes que también han hecho este, terapia cognitiva conductual utilizando la técnica de reestructuración cognitiva. ¿No? Entonces, es por eso que hice filtrado y obviamente con los diagnósticos de la psiquiatra, ¿no? porque la primera que. El paciente del primer lugar donde pase es psiquiatría. Y de ahí eh, la doctora automáticamente nos las deriva a, a todas las psicólogas, ¿no? Entonces ahí se ha, se ha filtrado, se eligió los 38, solamente eran los 38 que habían hecho reestructuración cognitiva, que habían terminado tratamiento y todo eso, ¿no? Entonces de ahí ya se empezó la, con esos pacientes es lo que se ha tomado la, la investigación, ¿no? Uh -huh porque obviamente los de gestal, psicoanálisis, no, no se tomó, porque esta investigación es este, terapia cognitiva conductual con reestructuración cognitiva, ¿no? Uh -huh. Se cortó, creo. Doctor. Ya, un poquito que se está llevando no le escucho bien. Eh, bueno, y, ¿y cuál sería entonces la fuente? ¿Tiene usted alguna fuente donde pudo usted recabar justamente esa modalidad de trabajo de estos psicólogos? Como por ejemplo, de repente, las historias clínicas. Sí. Sí, sí, sí. Eh, se ha tomado en cuenta en las historias clínicas y en las historias clínicas, por ejemplo, se miraba, eh, por ejemplo, las técnicas de flecha descendente, diálogo socrático, role playing, este, la de las dos sillas, eh, enjuiciar pensamientos, trabajaban mucho. Por ejemplo, yo he trabajado bastante eh, lo que era el registro de pensamientos y también netamente en la reestructuración cognitiva. He trabajado, eh, por ejemplo, va el, lo que es, la, qué situación... Causa qué pensamiento, qué emoción, qué comportamiento y buscar el pensamiento alternativo. Igual que ellas con las chicas, justamente debatíamos con las psicólogas de Hunter lo de la flecha descendente, lo del diálogo socrático, lo de enjuiciar pensamientos. Todo eso, ¿no? Entonces yo al ver eso, este, las chicas que utilizaban gestal, yo les decía, tú que has utilizado gestal. No, yo ahorita necesito a las que estén haciendo terapia cognitiva conductual con reestructuración cognitiva. Entonces con, con las chicas, las psicólogas que han hecho eso, son justamente sus pacientes que había tomado, pero han sido algunos de sus pacientes. En realidad la mayoría han sido míos y otro pequeño porcentaje ha sido de ellas. Pero sí, se han utilizado terapia cognitiva conductual. Igual todas coincidíamos en hacer psicoeducación con respecto a qué es la terapia cognitiva conductual. Se les explicaba la triada cognitiva de Beck, se les hacía reconocer emociones, pensamientos y comportamientos negativos para que luego puedan reestructurar cognitivamente y todo eso, ¿no? Ser la técnica de role playing, todas esas cosas. Hasta incluso, este, varias de nosotras yo les decía, porque siempre dialogábamos y nos reuníamos entre psicólogas o con todo el equipo multidisciplinario, con psiquiatras, enfermeras, asistentes, nos reuníamos y dialogábamos de esto, ¿no? Y eh, incluso varias de nosotras hemos aplicado también dentro lo que son las técnicas de relajación, de respiración, que estas ya serían las, las técnicas de tercera generación, incluso algunas de ellas también por ahí han realizado mindfulness y todo eso, ¿no? pero principalmente la mayoría de sesiones que han sido de 16 sesiones a más, porque para poder reestructurar cognitivamente de lo que yo he leído, se tiene que tener de 16 sesiones a más. Y si solamente con una distorsión cognitiva es, son 16 sesiones, entonces nosotros teníamos bastantes sesiones con los pacientes. Y yo revisé las historias clínicas y las chicas ponían reestructuración cognitiva, diálogo socrático, reestructuración cognitiva, flecha descendente, reestructuración cognitiva, algo que yo utilizaba bastante, por ejemplo, el que... ¿Qué pasaría así? ¿Qué es lo peor que podría suceder? Entonces, sí, ¿no? Y del resto ya no podía juntar porque algunas están orientadas a psicoanálisis, otras a gestal. Solamente yo he trabajado con todos los pacientes que han hecho reestructuración cognitiva. Uh -huh. Claro, sí, ¿no? Esa es la forma de trabajar que conversa usted y ve, ¿no? Pero es necesario que todo eso esté plasmado en un documento, ¿no? Que viene a ser el instrumento. La historia clínica. Uh -huh. la clínica. Sí, ¿no? en la historia clínica. Ajá. como también hace un momento, también el doctor Ramos hizo una pregunta ahí, también referida a la evolución del, del paciente, ¿no? Eh, mm. Y la encuesta eh, me parece que está midiendo el, el momento, ¿no? En el, si en el momento se siente me parece, creo, satisfecho, contento o feliz, ¿no? Entonces, mm. eh, estos aspectos, nuevamente, bueno, clarificar, ¿no? Y no lo estoy viendo en sus procedimientos, de repente el uso de la historia clínica, donde han podido usted, usted ha podido recabar esa información. Sí momento de la, de la evolución del, del paciente, como también de la aplicación de las técnicas que están dentro de la reestructuración cognitiva. Exacto. ¿no? Todo eso está en la historia clínica. Ahora, eh, la, otra, pues, la otra duda que me salta, ¿no? Eh, Los psicólogos que trabajan con usted tienen eh, especialidad, tienen una segunda especialidad en terapia cognitiva conductual. Sí, sí. Dos de ellas, a ver, dos. Dos de ellas tienen segunda especialidad en terapia cognitiva conductual, que son justamente las que también han pasado sus pacientes. Dos o tres de ellas. Ya las otras están orientadas con lo que es gestal y psicoanálisis. Uh -huh. Tienen la segunda especialidad en psicología terapéutica, solo que ellas la han hecho después que yo, yo he hecho de la promoción 2014 y 2015, y ellas son de las, de las otras promociones, porque creo que no habido tres promociones. Sí, sí, justamente están con orientación cognitiva conductual. Uh -huh. Ah, ya, con la orientación cognitiva conductual ya uh -huh. eh, y también no referido a, a este tema de la, de la especialidad en sus sugerencias usted está pidiendo ampliar no satisfacción pero en relación a terapias o en relación a terapia cognitiva conductual en demás centros comunitarios en relación a, la, a lo que es este terapia cognitiva conductual porque ahorita mis resultados no son generalizables para pacientes ansiosos y depresivos de la población arequipeña. Entonces por eso que en las sugerencias yo pido de que de repente en futuras investigaciones puedan hacerlo con más centros de salud mental comunitarios para que los resultados sean más generalizables, porque son varios. Por ejemplo, yo que sé, pueden tomar Hunter, el Centro de Salud Mental Comunitario de Socabaya, el de Alto Libertad, el de Ciudad Blanca, hasta incluso y en Coca Sacra. Digamos que tomen 10 centros de salud mental comunitarios de Arequipa que sí los hay, ahí yo creo que los resultados serían ¿no? eh, mejores todavía, ¿no? Uh -huh. Le digo esto porque es necesario que el psicólogo que va a hacer uso de estas técnicas esté formado, ¿no? Como la claro. respuesta y solamente vamos a, a apelar, ¿no?, a los conocimientos, a la información en general y no tener una buena formación básica en estas segundas especialidades como la que claro. está llevando, entonces es muy probable que no se tengan lo, los resultados, es decir, que no se tengan buenos resultados eh, en la aplicación de las técnicas. Y también referido ya a la reestructuración cognitiva, ¿no?, eh, hace un momentito me acaba usted de mencionar las técnicas que están ahí, ¿no?, desde la flecha, uh -huh. el, ascendente, uh -huh. el diálogo socrático, ¿no?, el role play, uh -huh. la extensión lógica y muchas más ahí eh, no he podido revisar o no lo he podido encontrar en su tesis no sé si usted ya lo, lo ha este adjuntado o, o lo tiene usted señalado las técnicas. Uh, no doctor no todavía no lo ha adjuntado ya de repente hoy? ahora... El Yeah. Sí, sería bueno este, ampliar un poco más esa técnica, yeah. porque creo que solamente tiene usted un párrafo nomás de la reestructuración cognitiva. Entonces hay que ampliar un poquito yeah. más ese. Entonces técnica. pongo los, me está diciendo para, para poner, este, poner todos los pasos que le estoy diciendo de lo que has hecho en las sesiones. Las, las técnicas de la reestructuración cognitiva, ¿no? O sea, ampliar yeah. un poquito más consiste. Y también en la parte esta de los, del proced de los procedimientos, este, agregar también la fuente, ¿no? La fuente de la información en relación a, a los diagnósticos, a las técnicas empleadas. ¿no? por estos este, psicólogos especialistas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido la fuente? Y ahí usted está comentando que es la historia clínica. Perfecto, Me faltaría agregar ahí esa fuente de recopilación de esta información. Y por último, bueno, eh, también es una pregunta que ya le formularon anteriormente, me parece a la doctora Jané, ¿No? Re en referencia a, a por qué usted ha diferenciado pacientes ansi ansiosos y, y depresivos. Si al final es el mismo instrumento, o sea, el instrumento no va a, a discriminar si es ansioso o es deprimido, ¿no? ¿Por qué no se ha considerado todo el, el global o el bloque de los, de los 38 pacientes y aplicar el instrumento sin considerar de repente ansiedad o depresión? Mm, justamente como le estaba diciendo a la doctora Janet, yo creo que eh, siempre eh, los pacientes ansiosos, los depresivos es como que generan, eh, siento, una mejor alianza terapéutica. Los depresivos, los depresivos, perdón, generan una, como que un mejor, una mejor conexión con el psicoterapeuta, ¿no? En los ansiosos también, solamente que por el mismo hecho de que son eh, más impacientes, quieren todo rápido, eh, yo también quería diferenciar eso, ¿no? De que de repente ha habido mejores resultados en los depresivos, eh, justamente eh, por esa parte, aunque en realidad también, sí, en unas futuras investigaciones, sí puede ser juntar ambos diagnósticos para obtener resultados no más generalizables. Uh -huh. Ya. Bien. Bueno, al final, este señorita Andrea, como digo, ¿no? la idea es de que este trabajo esté en las mejores condiciones, ¿no? para que sea un, un texto bueno, un trabajo de consulta. Entonces hay que revisar esos aspectos que ya conversamos y también los doctores conversaron ya con usted anteriormente. Entonces, uh -huh. eh, entonces ahora sí, Vamos a, a terminar esta parte. Nos eh, vamos a... La señorita Andrea, no la veo. Señorita... Listo. Eh, señorita licenciada Andrea Carolina Vela Tejada. Eh, este jurado, eh, después de dar su debida deliberación, llega a la siguiente conclusión, ¿no? De aprobarla por unanimidad, ¿ya? Eh, recibe usted un fuerte abrazo y las felicitaciones del caso eh, en, este nuevo, en esta nueva fase, en esta nueva etapa de su desarrollo y crecimiento personal y profesional. Un fuerte abrazo, señorita Andrea, licenciada Andrea. Eh, doctora Janet. <coughs> Bueno, del mismo modo, eh, ahora, señorita eh, especialista, además de licenciada, mis más sinceras felicitaciones y me parece que pasar esta etapa, pues es una gran oportunidad para seguir desarrollando y profundizando en este campo de su interés, que es la psicoterapia cognitivo-conductual. Así que nuevamente reitero mis felicitaciones. Bien, de forma similar, eh... Te hago llegar mis felicitaciones, Andrea. Muchos éxitos en esta nueva etapa. Y eh, pienso que es una línea bien interesante la que has escogido, y creo que se puede enriquecer mucho más siguiendo, eh, si sigues desarrollando estos trabajos. Felicitaciones. Listo, este señorita licenciada segunda especialidad en terapia, psicología terapéutica. Bueno, creo que eso es todo. Eh, muchas gracias, este, señores miembros del jurado. Eh, me parece que ya